Gracias por su compañía y con todo esto que estamos viviendo, nuestra vida cotidiana ha cambiado y evidentemente también cambia la dinámica laboral, por lo que surgen muchas dudas. ¿Cuáles son las obligaciones y también los derechos tanto de trabajadores como patronos en estos días? Para aclarar este tema y otras dudas que usted también pueda tener con respecto al tema, nos acompaña el abogado Marco Durante, el especialista en Derecho Laboral, quien además responderá las preguntas relacionadas con todo este tema. Queremos recordarle que usted puede enviar sus consultas a través de nuestro Facebook, ahí nos busca como Buen Día, o también puede hacernos llegar su video al WhatsApp 6087-7777. Ahí puede enviarnos su video con alguna de sus consultas y con muchísimo gusto Marco va a responderla. Muchas gracias por acompañarnos, Marco. Gracias, Thais, por la invitación. Como lo hemos reiterado en varias ocasiones, bastante largo uno del otro. Aquí tenemos también nuestras previsiones alcohol en gel, que ya pues Marco Durante lo utilizó, igual que yo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. No hay duda que de parte de los trabajadores existe mucha incertidumbre en cuanto al tema. Así que, ¿es legal, por ejemplo, un despido en esta situación que estamos viviendo, Marco? Sí, los despidos siguen siendo una medida que el patrono puede tomar siempre y cuando ese despido tenga dos características. Uh-huh. Uno, si es un despido con responsabilidad patronal, que no haya de por medio un acto discriminatorio. Y dos, si es un despido sin responsabilidad patronal, que al patrón, que al trabajador se le entregue una nota donde en esa carta se le explique las razones del despido y si es una persona con fuero de protección que se siga el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. Pero el despido sigue siendo una alternativa. Ahora, el despido con responsabilidad patronal es solamente una opción, pero hay varias modalidades, por ejemplo, la suspensión, ¿correcto? Sí, claro. Thais, es importante entender que en la situación de crisis en la que nos encontramos después de la declaratoria de emergencia, muchos patronos hoy se encuentran en la incertidumbre y en la dificultad de continuar sus operaciones. Uh-huh. Y entonces las alternativas que se presentan vienen desde el despido que ya hablamos hasta la posibilidad de una suspensión colectiva del contrato o bien otras alternativas de las que podemos hablar ahora como la reducción de las jornadas de trabajo. Durante la suspensión, ¿el colaborador no recibe salario? Sí, cuando el trabajador recibe una nota de su patrono de que hay una suspensión colectiva, es porque el patrono, guiado con un decreto que recientemente salió publicado la semana anterior, sigue el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y suspende colectivamente una parte o la totalidad de los contratos. Cuando hay suspensión, Thais, inmediatamente se suspenden las dos obligaciones más importantes del contrato. Una, por parte del patrono, pagar el salario. Dos, por parte del trabajador, prestar labores. Esa suspensión es una medida que sostiene el contrato de trabajo porque es como poner una pausa en la película. Uh-huh. Y cuando usted quita la pausa, la película continúa donde usted la dejó y no rompe el contrato de trabajo, que es lo que estamos tratando desde diferentes frentes, evitar para los trabajadores para no aumentar el desempleo en el país. ¿Cuánto tiempo puede durar una suspensión? La suspensión no tiene un plazo. El patrono es el que va a solicitar el plazo al Ministerio de Trabajo y este es el que va a definir cuánto es lo que puede eventualmente aprobarse. Por supuesto, tiene que ir de la mano con la situación de emergencia en la que nos encontramos. En otras palabras, puede durar 15 días, puede durar un mes, depende de lo que el patrono pida y dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo. Sé que hay otra figura que es la reducción. ¿En qué consiste esta, Marco? Sí, la reducción es distinta. Mientras que en la suspensión del contrato de trabajo hay una pausa en la prestación del servicio y hay una pausa en el pago del salario, es decir, los trabajadores van a comenzar a no recibir salario, en la reducción de la jornada de trabajo, que es una ley que se publicó ya ayer, los patronos pueden optar unilateralmente por la reducción de la jornada de trabajo. Por ejemplo, usualmente en una jornada ordinaria diurna, un trabajador presta labores 48 horas por semana. Uh-huh. Thais, entonces lo que la norma permite es que ante una situación de disminución de los ingresos brutos del patrono, si es en un 20%, esa jornada se pueda reducir en un 50%, es decir, prestar hasta 24 horas semanales como mínimo. Y si la reducción de la situación o los ingresos del patrono aumentan a un 60% o alcanzan un 60%, esa reducción puede ser
de hasta un 75% de la jornada. Esto significa aproximadamente bajar de 48 horas a hasta 12 horas semanales. Wow. ¿Quién elige entonces esa figura, ya sea la reducción o ya sea la suspensión, el patrono, el colaborador? Es el patrono. Ajá. Y en los dos casos no se requiere de la autorización del trabajador. Sin embargo, es importante aclarar que el patrono tiene que ejecutar estas medidas siempre siguiendo un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, que va a ser el garante de que se cumpla con los requisitos que la ley establece. Y si no se cumplen, hay sanciones para el patrono y, por supuesto, hay un resarcimiento para el trabajador afectado. Ok, hablemos ahora del teletrabajo también, que surgen muchas dudas al respecto. ¿Es obligatorio en estos momentos? Notáis, la ley de teletrabajo sigue diciendo que el teletrabajo es acordado entre las partes. Sin embargo, el sentido común nos hace pensar que si un patrono pide teletrabajo, el puesto es teletrabajable, para mí como trabajador es mucho mejor irme a teletrabajo que mi contrato se suspenda, me quede sin salario o me reduzcan la jornada y pierda una parte del salario. Entonces, vamos, hay cosas de sentido común. La ley sigue hablando que el teletrabajo es voluntario, pero en situaciones como estas creo que las partes deben de conversar y buscar lo mejor para el trabajador y lo mejor para la empresa. ¿Cuáles son las reglas que se aplican, por ejemplo, para el teletrabajo, Marco? Thais, muy sencillo. Recordemos que cuando un patrono hace un análisis de cuáles son los puestos teletrabajables y acuerda con el trabajador el teletrabajo, entonces lo primero que hay que hacer es firmar un adendum, es decir, una adenda al contrato de trabajo escrito. Si no hay contrato escrito, no importa, igual se hace un acuerdo donde se especifican las condiciones en que se va a regir ese teletrabajo. La idea es que el teletrabajo no cambie otra cosa más que el lugar de trabajo, porque el trabajador va a seguir a la disposición del patrono cumpliendo con las necesidades y con las labores que éste le está estableciendo. En otras palabras, el patrono debe, en condiciones como las que estamos viviendo hoy, ya tener una política para regular el teletrabajo y firmar con esos trabajadores un contrato, un adendum de teletrabajo, para que estos sepan cuáles son las reglas que van a regir en la modalidad de empleo remota. ¿No son las mismas horas de trabajo que si la persona estuviera, por ejemplo, en su lugar? Sí, Thais, esto es un punto importante. Si no hay un acuerdo entre las partes, lo que se va a continuar y lo que se va a llevar a trabajo remoto es la misma jornada. Okay. Ahora, el teletrabajo permite dos modalidades de jornada: el teletrabajo conectado y el teletrabajo desconectado. El teletrabajo conectado es el que el trabajador cuenta con una jornada tipo reloj de 8 a 5 de la tarde. Y durante ese tiempo el trabajador está disponible y realizando las labores que el patrono le establece. Las partes podrían acordar un teletrabajo desconectado o offline, que lo que permitiría es que el trabajador se convierta en un puesto del 143 del Código de Trabajo y entonces tenga hasta 12 horas diarias para realizar sus labores. Aún así, esto es importante que las partes se asesoren. El Ministerio de Trabajo ha dado mucha información sobre esto para no cometer un error. Y si no se tiene claridad, mejor mantenga la misma jornada que se estaba teniendo presencialmente en teletrabajo. Aunque no esté, por ejemplo, conectado porque no tenga esa modalidad, por ejemplo. Sí, eso es parte de lo que, Thais, las partes deben de acordar y dejar claro, no solamente en el contrato, sino a nivel general, el patrono con una política o una directriz que le explique a las partes. Usualmente, incluso cuando en Costa Rica, en el sector público, que es donde más se ha desarrollado el teletrabajo, porque nos lleva muchos años de ventaja, se ha hablado de un pequeño comité dentro de la empresa que es la que de alguna manera gerencia esta modalidad. Regula. Y es un punto de contacto. Claro, ahora, si mi patrono no me estableció a mí la regla, si no firmamos el adendum, si no ha pasado esto, yo como colaborador tengo la responsabilidad de preguntarle sobre las horas y también de preguntarle cuáles son las reglas. Sí, por supuesto, no solo esto, sino que además, si no le han dicho nada, usted tiene la obligación de siempre permanecer disponible. Uh-huh. Esto porque el decreto que regula, o el reglamento que regula el teletrabajo que salió publicado en diciembre del año anterior, habla de esta obligación del trabajador de estar
siempre disponible o al alcance del patrono cuando le quiera localizar. ¿No se hacen rebajos de salario con respecto al teletrabajo? Muy buena pregunta. Se supone que no, y no debería de haber un rebajo, porque el trabajador lo único que está haciendo es un cambio en la locación del contrato. Pero las otras condiciones, jornada, salario, labores, siguen siendo las mismas. Entonces, un rebajo del salario no procedería en este caso. ¿Esta situación laboral también puede afectar mis vacaciones, el aguinaldo? Sí, recordemos que las vacaciones y el aguinaldo son derechos indiscutibles del trabajador. En el caso de las vacaciones, yo tengo derecho a vacaciones según nuestra constitución política y nuestro código de trabajo cuando yo cumplo 50 semanas de trabajo continuo. ¿Cuál es el problema? Que cuando el contrato está suspendido, yo no estoy prestando labores y consecuentemente no estoy cumpliendo con esas semanas. Esa es una de las dificultades de la suspensión. En el caso de la reducción, sí contabiliza. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una menor cantidad de horas, pero estoy trabajando. Con respecto al aguinaldo, se afecta el aguinaldo cuando hay una suspensión colectiva, porque no hay tampoco salarios en los meses en los que se computa el pago del aguinaldo. Recordemos que la ley de aguinaldo para la empresa privada dice que el aguinaldo se calcula del 1 de diciembre de un periodo al 30 de noviembre de otro periodo. Y entonces, si yo tengo un mes o dos meses con contrato suspendido, en esos dos meses no voy a recibir salario para poder contabilizar el aguinaldo. En el caso de la reducción de la jornada, sí me sirve para el aguinaldo, aunque el monto va a ser menor. Marco, muchísimas gracias por esta entrevista y por sus aclaraciones sobre ese tema. Si usted quedó con alguna duda y quiere contactar a Marco Durante, le voy a dar el número de teléfono para que lo apunte bien, 2545-3600, 2545-3600. Ahí puede contactar a Marco Durante y le puede abarcar cualquiera de sus dudas. Así que muchas gracias, Marco. Que esté muy bien. Gracias, Thais. Que se cuiden bastante.